Bueno, ya estamos aquí en nuestro trigésimo quinto podcast. Los números en español son bien raros. En nuestro trigésimo quinto podcast. Y estamos aquí con alguien que ya mismo se van a presentar. Eh, pero primero vamos con el intro. Exnails. Bienvenido a nuestro podcast El diario de un joven Bueno, estamos aquí en nuestro 35 podcast, como había dicho Y estamos aquí con Derek del Toro Derek del Toro Y hoy vamos a estar hablando de, o sea, continuar con nuestra serie de Cielo y Tierra eh, Pero más específicamente eh, Vamos a hablar del de reino de los cielos que muchas veces Juan el Bautista había mencionado el eh, reino de los cielos, Jesús mencionó el reino de los cielos y hasta Pablo creo que había mencionado el reino de los cielos, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y ahora que vengo y pregunto, ¿dónde es que está el reino de los cielos? O si el reino de los cielos es un lugar o si es una cosa, explícame. Bueno, el reino de los cielos es, como, es un estado espiritual o celestial más que un lugar físico. Ok, wow, chamflis. Sí. Eh, muy bien, porque la Biblia oye, utiliza mucho eh, statements que son eh, no tanto hablando de un lugar físico, más que nada, sino un eh, estado de ser o una forma de aparecer a los ojos de Dios. Como dice Pablo, el... Realm, en, español, en inglés se dice del espíritu, es estar bien delante de los ojos de Dios y estar viviendo a través del espíritu. No es que estás literalmente en el mundo eh, de, de los espíritus y lo demás, es que estás uh -huh. viviendo agradablemente ante los ojos de Dios. Uh -huh. Y quería preguntarte ahora, ¿qué... Quería decir Juan con la frase, el reino de los cielos se está acercando, o se ha acercado. Y me refiero de Juan el Bautista, que tú sabes que él estaba en el en, uh, wilderness, no sé cómo se dice en español. Eh, mm. Y estaba comiendo langosta y estaba with camel clothes y estaba predicando, diciendo que hicieran pasos, que el reino de los cielos se acercaba. Bueno, eh, eso se quiere referir a cuando, de que Jesús se estaba acercando, y su mensaje, o sea... De, de la, quería mencionar sobre la llegada de Jesús y el mensaje de él. Y también quería mencionar de que era, en ese momento era más fácil acercarse a Jesús que en otro cualquier momento. Exacto. Y eso nos trae a otra pregunta. Que obviamente si el reino de los cielos no es un lugar físico, pero sí lo es, porque también existe el, el cielo, uh -huh. eh, pero a la misma vez es un estado espiritual, pues ¿quiénes son los que son parte y los que comparten? en el reino de los cielos. Um, son aquellos que viven eh, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y que eso, esas, esas personas son las que son consideradas que pertenecen al reino de los cielos porque eh, siguen lo que dijo Jesús. Exacto, y, uh, y uh, eso mismo es porque estar bien delante de los ojos de Dios, dice Pablo que los hijos de Dios o todos aquellos que siguen a Dios son no aquellos que han tomado su cruz eh, o que han crucificado la carne y sus deseos para seguir a Jesús y dice Pablo también que eh, allí nos volvemos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos y herederos herederos eh, eso eh, herederos de lo que tiene Dios para nosotros, and co heirs, dice en inglés, de Cristo. O sea que somos básicamente, dice allí, nos compara como casi hermanos con Jesús, en cuanto es de que Jesús es hijo de Dios y nosotros nos volvemos hijos de Dios a través de la sangre de Jesús. Y eh, entiendo que se está refiriendo allí que somos herederos del reino de los cielos y eh, de todo lo que viene cuando eh, pues nosotros ya dejemos de vivir en esta tierra y empezamos a vivir en los cielos. Y última pregunta antes de, de irnos por ahí. ¿Qué significa ser bienaventurado? Eh, yo tengo dos, dos definiciones, entre comillas. Eh, una de las definiciones es que es ser bendecido o dichoso. Y eh, si lo ponemos en el contexto de las bienaventuranzas de Jesús, eh, puede describir las actitudes y virtudes que son valoradas en el reino de los cielos como la humildad, la misericordia y la paz. Ok, so, eso mismo es, eh, será bienaventurado. Es como eh, Jesús lo dice mucho, eh, lo menciona mucho: bienaventurado, el que X cosa le pasa, que X cosa encontrará. Uh -huh. eh, por ejemplo, si mal no recuerdo, uno de los que era, era bienaventurado, el puro de corazón, que él verá a Dios. O sea, es como, si tú eres X cosa, si tú eres puro de corazón. Pues eres bendito, pues qué bueno, porque esto te va a pasar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque vas a ver a Dios. Y allí obviamente se refiere de que va a ver a Dios en su vida por el hecho de ser puro de corazón. Y esa definición de, de bienaventurado me gusta. Y otra cosa, quería habitar un poquito más en el reino de los cielos, eh, hablar de eso. Que en la Biblia menciona muchas veces el reino de los cielos, como Juan el Bautista diciéndolo. Y eh, Jesús también muchas veces lo había... Eh, Dicho y usado en contextos que habitan más o que dicen que no solo es una cosa en el... Lo okay, que estoy hablando... Dame, dame seguir. Que Juan el Bautista lo pone ver como si es algo físico que se nos podamos acercar y que se pueda acercar a nosotros. Pero uh -huh. Jesús lo hace ver más como algo espiritual. Aquí dice, eh, yo había escrito en lo que estaba buscando. El reino de los cielos se refiere a las cosas del cielo. Jesús utilizó la frase busca primero el reino de los cielos, así que yo pienso que se refiere de buscar las cosas de Dios y restitud a través de Cristo, por encima de todos los demás, y, Juan, y que Juan el Bautista estaba anunciando que aquel que venía de los reinos de los, de los cielos y el Espíritu Santo, al, eh, que sí, el Espíritu Santo, que al igual es del reino de los cielos, se acercaban. Y bajo el contexto de los judíos, es decir, la época de silencio y todas las profecías de Isaías dirigiéndose al pueblo de Israel, a que hay un Mesías que viene del reino de los cielos. Porque hay que tomarlo bajo contexto de que los judíos están esperando al Mesías, uh -huh. a esta persona que va a venir y que bueno, los van a salvar, a todos los judíos, al, al pueblo de Dios. Uh -huh. Y eh, cuando Juan el Bautista dice que hagan paso, por decirlo así, que el reino de los cielos se acerca, entiendo que es su manera de decir que el que estábamos esperando ya llegó, uh -huh. o que el que estábamos esperando está ya por venir. Y pues me gustó este tema de hablar de, de, del reino de los cielos y los cielos, que era bien eh, interesante, y gracias por estar aquí. and nails.